Seguro que muchos de ustedes le han reconocido. Se llama Kurt Savoy, es jienense y se le conoce como el rey del silbido porque ha silbado las bandas sonoras de los westerns más legendarios de la historia del cine. Se hizo famoso cuando Ennio Morricone le fichó para grabar El bueno, el feo y el malo. Buenos días, Kurt. Curro para los amigos. Bueno, pues... ¿Sí? ¿Me consideras un amigo? Sí, ya. Bueno, ya de inmediato. Somos amigos. Ya formas parte de nuestra vida, de nuestra historia, de la historia del cine. El año 62, El bueno, el feo y el malo. ¿Recuerdas? El año 62, que fue un año antes del 63, sí. Si ya me acuerdo. ¿Recuerdas tu primer sueldazo? Pues sí, lo recuerdo porque como estaba sin un duro, pues fíjate, eso se queda grabado. Pues me parece que fueron, bueno, el primer sueldo fueron, no llegó a 100 pesetas. Fíjate. 80 pesetas. Cuando ganaste un concurso en Radio Madrid, eso. Gané un concurso y luego gané otro en la televisión española, ¿sí? No aquí, en el Estudio Live, que se llamaba. Y bueno, pues allí me llevé a todos mis amigos de la Plaza de la Ópera y les dije, aquí hay que aplaudir, porque era por aplausómetro. Y hice trampa y bueno, me llevé el concurso. Pues tenía que ganarlo porque estábamos sin, como te digo, sin un duro. Desde los 12 añitos. Mi madre me compró la guitarra a plazos. Sí. Desde los 12 añitos silbando en el metro, ganándote la vida. Sí, bueno, yo empecé con las chavalas, pues... y ahí se practica bastante bien, por eso los hombres casi todos silban. ¿Tienes algún truco? ¿Hay algún truco que yo pueda aprender para silbar también? Como... Eso no te lo puedo enseñar. No. No. Cállese la mano. Bueno, habíamos hablado de películas, bueno... No. El truco de silbar, ¿sí? No es hay que poner la lengua de alguna manera especial. La boca, o ¿sí? sea, la lengua siempre tiene que estar dentro. Eso es imperativo. Y luego, pues, dentro de la boca. Y luego, pues bueno, tienes que silbar con gusto, tienes que darle el gustirimín ese que se le da, y feeling, y buen sentimiento, y afinar bien, eso es primordial. Vienes de Sevilla de rodar una película, porque tú sigues rodando, sigues grabando las bandas sonoras. Sigo cuando llegó la muerte. Las pongo en el suelo, las bandas sonoras, y también, bueno, tienes has hecho más de 40 discos. Sí. El último es este, Curro, Cursavoy, Ennio Morricone. Más de 40 porque sí. Los pongo así, ¿sabes? Está el disco y pongo 40 discos y lo grabo yo en casa. Tienes también una página web para que la gente que te quiera conocer y que quiera saber dónde estás. ¿Sí? Estás en todo, ¿eh? ¿3W, Curro Savoy? 3W, no 4, ¿eh? 3. Punto, y luego Curro Savoy, todo junto, porque si ponen Curro aquí otro y Savoy en Pekín, no. Curro Savoy, todo junto, en letra pequeña, no de estas grandes... No paras, si no tienes descanso, ¿eh? Un chiste detrás de otro, ¿eh? No te sigo, no me da tiempo. No me da tiempo, tampoco. A mí es que vamos, fíjate, en 3 minutos hay que decirlo sí. todo. Jesús, él es muy conocido también porque, sí, aparte del silbido, es uno de los pioneros Jesús. De la guerra. Ay, de la guerra, de la guitarra. La guerra. Es que ya me está dando tanta guerra de la guitarra eléctrica. Hombre, uno de los pioneros también del rock and roll en España, sí. Y de la guitarra eléctrica. Sí. Y llegaste a escribirte con Elvis y a conocer a Polanca. Cuéntanos un poco de esos tiempos. Bueno, fue escribieron a Tico Medina en el diario Pueblo, había un periódico en aquel entonces, y bueno, pues escribieron el periódico y bueno, pues luego me pasaron la nota de que Polanca me quería ver. Polanca no, Polanca ya lo vi aquí en Madrid, sí. Pero Elvis Presley. Ajá. Y querían organizar con un sponsor, ¿no? ¿Cómo se llama? Patrocinador, que sí. Pagara los viajes, porque había que se costaba, se tenía que costear el viaje nosotros. Ajá. Y entonces no había mucha tela. Que se nos han terminado los 3 minutos. Se nos han terminado los 3 minutos. Pues espera, vamos a dar paso a Luis y esperamos. Venga, Luis. Ya saben que cuando finalice el programa, si se meten en nuestra página web, pueden ver una sección, la biblioteca, donde tienen muchos de nuestros documentales digitalizados. En unos minutos encontrarán este. Seguimos digitalizando la serie Liebres. Hoy lo hacemos con el capítulo que en ella se dedicó a la muerte y la literatura. Si una de las cualidades más sobresalientes de esta serie fue el humor, en este capítulo el humor, aunque negro, destacó aún más. Se lo recomendamos especialmente. Aunque usted elija con el cuidado y el mimo que la ocasión merece sus últimas palabras, es posible que el azar le tenga otras reservadas. No tengáis miedo, no está cargado. Quiero teñir, cortar y lavar. ¡Uy, qué bonito! Ven, cariño, no es peligroso. ¿Preguntar? ¿Preguntar para qué? Sé muy bien dónde estoy. ¡Ah!
Imagínese que sus últimas palabras fueran: tengo unos retortijones. Si antes de hablar nos paráramos a pensar que cualquier frase podría ser la última, el miedo a morir tras decir una palabra poco apropiada nos condenaría al silencio, igual que... Si acertáramos con el secreto de la eterna juventud, nadie se atrevería a cruzar la calle. Risas son risas, también las que hemos tenido hace unos minutos con Kurosawa. Kurosawa, acabado el tiempo, muchas gracias acabado por estar. El, tiempo. Bueno, pues, el rey del silbido, siempre te recordaremos y bueno, sigues trabajando gracias. Muchísimo. Muchas gracias, he tenido un gustazo en estar hoy con vosotros. El gustazo ha sido nuestro. Adiós, amigos. Hey, Jesús, nos vemos. Hasta la próxima. Adiós, encantado. Fin de la aventura de hoy. Mañana recuerden que no hay programa, como todos los viernes, y que nos volvemos a encontrar el próximo lunes con temas de naturaleza y medio. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt, never really know just what you want. With you I don't ever feel calm, I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string, you don't understand.